Muchachada, puta madre. Javier Milei tenía una entrevista con Fernando del Rincón de CNN, el que revolcó a Castillo. Y lo choteó. Parece que no era conveniente y este pata picón se puso a insinuar cosas, ¿no? ¿Y saben quién saltó? Jaime Bailey. Y miren cómo saltó, ¿eh? Ahí se los dejo. Viajó a Buenos Aires el afamado periodista de CNN en español, Fernando del Rincón. Al parecer, según ha denunciado en un mensaje vitriólico cargado de acrimonia, del Rincón había pactado una entrevista con el señor Milei, pero estando en Buenos Aires, los agentes de prensa del candidato libertario Milei le hicieron saber a Del Rincón que la entrevista se había cancelado. Del Rincón grabó este mensaje quejándose amargamente, como si fuera casi la víspera del fin del mundo. Javier Milei me ha confirmado una entrevista desde antes de yo llegar aquí a Argentina, a Buenos Aires. Estaba reconfirmada esta entrevista, ¿sí? Tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad, teníamos la entrevista con el señor Milei y menos de un día antes de la entrevista, se cancela misteriosamente. ¿Por qué le digo misteriosamente? Porque Milei, pues no nos da razón del por qué la cancela. Algo me enteré por ahí que decía su equipo que lo iban a guardar 10 días. Pues yo me pregunto, ¿dónde lo van a guardar? ¿O por qué lo van a guardar? Querido Fernando del Rincón, no seas pesado, no seas majadero. Yo te conocí aquí en Mega, ¿te acuerdas? Te habían despedido de Univisión hace 15 años. Te despidieron de Univisión porque tu esposa de entonces, Carmen, ¿la recuerdas? Carmen Dominici, dijo que habían acudido a una boda en República Dominicana y que tú le habías pegado, que la habías agredido. Por eso te despidieron y por eso aquí te arrojaron un salvavidas y viniste a Mega. Ahora eres la gran estrella de CNN en español. Felicitaciones, querido Fernando. Pero tengo una mala noticia para ti. Nadie ve CNN en español. Nadie. No seas majadero, no seas quejumbroso, no seas plañidero. Si Milei ha cancelado la entrevista contigo, lo ha hecho porque no le convenía darte una entrevista. Es más, no te ofendas, por favor. Si me apuras, si yo fuera Milei, tampoco te hubiera dado la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a ver la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie ve CNN en español. Nadie enciende el televisor, querido Fernando, para ver CNN en español, tu programa u otros programas de la cadena. Así son las cosas. Yo hablé con mis amigos del equipo de Milei y me dijeron, la razón por la que no le hemos dado la entrevista a Fernando del Rincón es porque Milei le dio una entrevista a Tucker Carlson, que se vio en la red social X y que tuvo más de 200 millones de espectadores. Ellos eligen las entrevistas del Rincón. Ellos tienen decenas, si no centenares, de peticiones de entrevistas todos los días. No eres tú el único que va a Buenos Aires a pedirle una entrevista a Milei. Ellos hacen el análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? ¿De qué manera nos beneficiamos? No mucho porque nadie ve esa cadena. No es tu culpa, Fernando. Es que la tecnología ha reformulado el modo en que las televisiones llegan a los espectadores. Entonces ellos pensaron, el costo es alto, porque este del Rincón seguramente quiere quedar como un guapo en la entrevista, ¿no es cierto? Y como ya no puede arrojar contra la pared a su esposa, lo va a querer arrojar contra la pared a Milei. Entonces, del Rincón, tienes que tragar ese sapo crudo, yo sé que tiene un sabor amargo, y comprender que Milei no te ha dado la entrevista básicamente porque nadie ve CNN en español. Perdona que te dé esa mala noticia.